compañeros y compañeras, muchísimas gracias, Micaela, por estar compartiendo con nosotros hoy aquí. Gracias, Patxi, Lendakari. La verdad es que estoy muy honrada. Nunca hubiera imaginado llegar a ser la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, y mucho menos hacerlo en un proceso que ha protagonizado la militancia en su conjunto. Muchas gracias por todo, por el voto del martes que me trae hoy aquí, pero sobre todo gracias por todas las palabras de ánimo que me habéis dado todos en todos estos días que ha durado este proceso, por las ganas que he visto en todos y cada uno de los socialistas vascos cuando he recorrido las agrupaciones. Y soy muy consciente de la responsabilidad que habéis depositado en mí, una inmensa responsabilidad. Es la primera vez que el voto directo de la militancia decide quién se pone al frente de todos nosotros. Y me habéis elegido además en un proceso modélico que solo podía protagonizar este partido, el Partido Socialista de Euskadi, el partido más innovador, más moderno y más abierto que hay en Euskadi. Hoy me encomendáis una gran tarea, la más grande que he asumido nunca en este partido, y no voy a defraudaros. Desde ahora os prometo trabajo y dedicación, y desde ahora os pido también trabajo y colaboración a todos, porque esta es una tarea de todos. Como secretaria general, recojo un testigo que han portado antes que yo grandes socialistas, como decía esta mañana Patxi, Facundo Pérez Agua, Indalecio Prieto, Ramón Rubial, Txiki Benegas, Roberto Lertxundi, Mario Neindía, Jon Larrinaga, Ramón Jauregui, Nicolás Redondo y Patxi López. Solo con citarlos me siento mucho más pequeña. Y yo me siento tremendamente orgullosa de todos los que antes que yo estuvieron al frente del socialismo vasco. Pero sobre todo, me siento muy orgullosa de este partido y de cada uno de sus militantes. Un partido que ha sido protagonista de las grandes conquistas de este país. Y una gente, vosotros, que resististeis en los tiempos más difíciles y tirasteis siempre para adelante. Sois los que apretaron los dientes, los que nunca disteis vuestro brazo a torcer. Y sois ejemplo de entereza y dedicación. Compañeros y compañeras, como os podéis imaginar, no puedo continuar adelante si no le dedico algunas palabras a Patxi López, el líder socialista que nos hizo soñar con ser libres y con gobernar Euskadi y que convirtió esos sueños en realidad. Patxi, tú nos diste la unidad y la fuerza que necesitábamos en aquellos momentos difíciles para el socialismo vasco y la confianza suficiente para alcanzar lo máximo en este país, Ajuria Enea. Y tuviste además la inteligencia de saber llevar este país a la paz, a lo más grande que podíamos soñar los vascos. Y a pesar de algunos, de muchos, la historia contará que fue un gobierno socialista liderado por ti quien trajo la paz a este país, lo más grande. Y además, tu gobierno sentó las bases de la Euskadi del futuro, en la que todos los ciudadanos tendremos un sitio, pensemos como pensemos o tengamos la identidad que tengamos. Y, por supuesto, mi eterno agradecimiento por haber contado conmigo en tu gobierno, en el primer gobierno socialista de Euskadi. Eskerrik asko, Lendakari. Bihotz, bihotzez. Quiero referirme también, aunque hoy no pueda estar con nosotros, a Jesús Eguiguren, el nombre propio del socialismo vasco. Para mí es una de las mejores cabezas de este país. Jesús, su inteligencia y su visión supieron abrir un camino que nos llevó a las máximas cotas de poder y a la libertad. Y su sacrificio, los riesgos que corrió y sus sufrimientos nunca serán suficientemente pagados por todos nosotros. Pero sé que la historia, la de verdad, le pondrá en un lugar propio. Desde luego ya lo está para nosotros, para todos los socialistas vascos. Eskerrik asko, Jesús. Y no puedo olvidarme de Rodolfo Ares. Para entender el socialismo vasco de los últimos 20 años, Rodolfo es una persona clave. Has vivido por y para el partido. Tus días y tus horas han estado siempre al servicio del socialismo vasco.
Eres la persona que siempre estaba en el partido, en los momentos buenos, pero sobre todo en los malos. Y nadie puede discutir tu inmensa capacidad de trabajo. Como solemos decir, si no hubieras existido, te hubiéramos tenido que inventar. Así que muchas gracias, Rodolfo, por tu labor al frente del partido. Hace 12 años cogisteis un partido enfrentado y le disteis unidad y razón de ser. Impulsasteis un proyecto para aglutinar a mucha gente en la conquista de una Euskadi mejor. No queríais un partido de resistentes y lo abristeis al conjunto de la sociedad vasca, al mundo de la empresa, de la cultura, del euskera, de los movimientos sociales, y la sociedad vasca lo entendió. Tuvisteis la grandeza de creer en una Euskadi plural y diversa frente al proyecto de los nacionalistas. Dijisteis que un socialista podía ser lehendakari y los cerdos volaron como nunca antes en este país y demostrasteis que los socialistas podíamos gobernar y hacerlo mucho mejor. Y tuvisteis la arrogancia de soñar con Euskadi sin ETA. Y gracias a que perseguisteis aquel sueño, hoy podemos pasear por las calles en libertad. Y van a tener que pasar muchos años hasta que valoremos, en sus justos términos, la magnitud del trabajo que habéis hecho, vuestra aportación honrada y serena a este partido y a este país. Muchas gracias, de verdad. Compañeros y compañeras, yo me siento muy orgullosa de este partido, de cada uno de los militantes y de lo mucho que hemos conseguido para Euskadi. Pero la gente nos dará su respaldo solo si somos capaces de mirar al futuro, de ofrecer soluciones y de soñar una Euskadi mejor. Me habéis encargado una enorme y difícil tarea, pero también muy ilusionante. Y en esta nueva era que están haciendo, en la que todo está por construir, nos toca a nosotros dar un impulso a este partido, hacerlo más fuerte, unido y útil para responder a las preguntas, los miedos y las necesidades de esta sociedad cambiante. Y para ello, debemos retomar los lazos con la ciudadanía, volver a generar en este partido la capacidad de soñar y pelear por conseguir esos sueños. Porque los socialistas debemos dar utopía, sueños a la gente, pero también soluciones a sus problemas más concretos. Y para conseguirlo, tenemos que tener ambición, capacidad de reinventarnos de nosotros, de hablar menos de nosotros y más de los problemas que tienen los vascos. Eta mandatu bat daukagu, iraganeko kemena berreskuratzea, ez da gure militante edo barne organuen mandatua, Euskadiko progresista guztien mandatu bat baizik. Noiz behin, alderdi honetan sinistu duen persona ororena. Hor kanpoan gure zain daude, hor kanpoan alderdi sozialista indartu eta berritu baten zain daude. Ametsak betetzeko gai den betiko alderdi sozialista eta ezin diegu utz egin. Y soy consciente de la responsabilidad que asumo, de la inmensa tarea que nos espera. Y para ello os necesito a todos los militantes socialistas y a toda la gente que comparte nuestras ideas y milita en el partido. Tenemos que convertirnos en el referente de todos los ciudadanos progresistas, que creen que otra Euskadi es posible, que creen que se puede hacer mejor, porque somos vascos, somos socialistas vascos y nosotros podemos hacerlo mucho mejor. Biltzar hau ez da niri buruz hitz egiteko, zuei buruz baizik, euskal sozialismoari buruz. Eta lan asko dugu aurretik, datorren astean ikasturte politiko beroa hasiko dugu, eta hemen, alderdi sozialistaren jarrera, euskal politikaren ardatza izango da. Gure oposizio lana eta paktu politika berriz pentsatu behar dugu. Eta bide hau zuekin ibili nahi dut. Eta ez gara utzetik abiatzen. Lan asko egin dugu. Eta lan bikaina gainera. Udaletxetan, batzar nagusietan, parlamentuan, euskal politikaren konpasa markatzen ari dira. Eta bide honetan jarraitu behar dugu. I quiero mandar un mensaje a los 169.000 parados de Euskadi, a los jubilados que sostienen a sus familias con sus pensiones, a los trabajadores que no llegan a final de mes, a los jóvenes que no tienen expectativas, a las clases medias empobrecidas, a los que han venido de otros lugares con la esperanza de un futuro mejor. Quiero decirles a todos ellos que este es su partido. Este es su partido para dar respuesta a sus problemas y que no pararemos hasta acabar con la brecha de la desigualdad que la crisis ha hecho crecer entre nosotros.
Soy consciente de las dificultades que tendremos en los próximos años. Este Congreso, como decía, no trata de mí, trata de vosotros, los militantes, y de ellos, los progresistas que nos esperan fuera. Y hoy aquí venimos a elegir una nueva ejecutiva, un nuevo liderazgo para un nuevo tiempo. Y os quiero pedir todo el respaldo y toda la confianza para la nueva comisión ejecutiva que quiero proponeros. Las circunstancias políticas no son las mejores, estamos en un momento muy complicado, pero hemos empezado ya a fijar un rumbo. Hemos iniciado una profunda renovación de nuestros órganos, en el federal, este fin de semana en Euskadi, la semana que viene en los territoriales, que abre la puerta a un nuevo Partido Socialista, una nueva generación de compañeros y compañeras que va a asumir la responsabilidad de liderar el partido. Hoy el relevo ha llegado, pero no me quiero olvidar de quienes nos han traído hasta aquí, porque esta ejecutiva sigue la senda de aquellos hombres y mujeres que escribieron los mejores años del socialismo vasco e inicia el camino que nos llevará de nuevo a ser protagonistas principales de la historia de Euskadi. Compañeros, compañeras, tenemos un reto inmediato que se llama las elecciones municipales y forales del 2015 y en ellas nos jugamos el ser, porque los socialistas en los ayuntamientos somos y es ahí donde hacemos política, codo con nuestros vecinos. Nuestros ayuntamientos, nuestros alcaldes y nuestros concejales son el músculo de este partido y vamos a acudir a estos comicios con los mejores candidatos y las mejores candidatas, la mejor propuesta, porque somos conscientes de la trascendencia de esta cita y porque estas elecciones marcan un punto de inflexión en nuestra trayectoria y serán el inicio de la recuperación del Partido Socialista de Euskadi y del conjunto de España, porque no partimos de cero, porque tenemos un proyecto. Soy la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, sí, pero sobre todo la secretaria general de todos los socialistas vascos y vascas, la de las casas del pueblo, la de nuestras agrupaciones, la de todos y cada uno de los militantes. Estaré en la calle con todos vosotros, compartiendo propuestas, buscando soluciones a los problemas, porque quiero ser la secretaria general de todas las personas que un día creyeron en este partido y que estoy convencida vamos a conseguir que vuelvan a creer en él. Y yo os propongo recorrer este camino juntos. Compañeros y compañeras, empezamos una nueva etapa y os invito a perder el miedo al futuro, os invito a cambiar nosotros para cambiar Euskadi. Os invito a hacer un partido más abierto, transparente, fuerte y unido, que sea útil a la ciudadanía. Os animo a retomar el contacto con estos colectivos que se han alejado de nosotros en los últimos tiempos. Os emplazo desde ya, desde ahora mismo, a hacer posible un nuevo Partido Socialista de Euskadi para una nueva Euskadi. Eskerrik asko.